Oye, ¿qué lo que? Oye, ¿qué lo que? Necesito un favorcito tuyo simple antes de empezar con el video. Escucha este tema, oye. Oye, qué bachatica. Con tus ojos solo quiero tomarte la mano, acercarnos tanto que no quede espacio entre nosotros. Entonces, necesito un favorcito tuyo. Mira, voy a dejar el link en la descripción. Yo quiero que tú vayas al video y le comentes: estoy aquí de parte de Carlos LTV. Demasiada dura esa bachata, está dura. Y chequen el video para que ustedes vean qué video con una calidad. Oye, una calidad increíble. Suscríbete a su canal y ya tú sabes, coméntale ahí: estoy aquí de parte de Carlos LTV para que él siente el ki de nuestra comunidad. Tú estás loco, la comunidad de nosotros la que está en fuego ahora mismo. Entonces, después que tú hagas eso, tú sabes cuál es el proceso, ¿verdad? Tú le vas a dar like al video solamente como agradecimiento. Así que ya tú sabes, capítulo 8, espero que te lo disfrutes. Vamos allá. Bienvenidos, damas y caballeros, a una historia más de Carlos LTV. En el capítulo de hoy, señoras y señores, en el capítulo de hoy les traigo una entrega titulada Welcome to New York. Oh, pero tú no sabes, manito. Como yo te había contado en el capítulo anterior, manito, me pasaron una serie de acontecimientos en Arizona con la familia. Tú sabes, par de conflictos que son comprensibles. Conflictos que hicieron que yo arrancara para New York. Entonces, tú tienes que ver la historia para que tú le llegues a la vaina, porque no te lo puedo contar antes. ¿Tú me entiendes? Pero antes de empezar con el video o antes de empezar con la historia, te voy a invitar o te voy a sugerir a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho. Y de paso, activa la campanita para que YouTube te pueda notificar cada vez que yo suba un nuevo episodio. Dicho esto, podemos empezar con la historia. Tú no sabes que aquella vez, como yo te había contado en el capítulo anterior, se habían desatado par de problemas familiares, ya tú sabes, par de cositas ahí, problemas que hicieron que yo me fuera para Nueva York sin yo tener una familia en Nueva York, sin yo tener absolutamente a nadie en Nueva York. Pero gracias a Dios que las cosas sucedieron así, porque si no hubiesen sucedido así, yo no estuviera aquí contándote esta historia ahora mismo. Quizá yo estuviera en la barbería, quizá yo estuviera en Arizona cogiendo lucha, o quizá yo me hubiese regresado para República Dominicana. ¿Quién sabe? Una sola decisión te puede desencadenar una serie de acontecimientos, manito. Mire, la vaina es que pasaron las 2 semanas y ya tú sabes, lo hicimos de esa manera. Rentamos un vehículo y arrancamos para Nueva York. Para la gran manzana. Pero podría. Te cuento que solamente saliendo del estado de Arizona nos tomó como alguna 4 o 5 horas, porque salimos en la hora caliente, la hora en que la gente sale de trabajar, manito. Ya tú sabes. Agarramos como 2 tapones, pero gracias a Dios salimos de ahí. Y vámonos contentísimos. Sobrino, mire, yo le voy a decir algo a usted, sobrino, mire. ¿Qué es lo que? A usted le va a gustar Nueva York. Yo estoy seguro que sí, que a usted le va a gustar Nueva York. De verdad. A usted le va a convenir y le va a gustar mucho Nueva York, sobrino. Llévese de mí. A usted le va a encantar Nueva York. Bueno, tío, mire, yo le voy a decir algo a usted. Yo espero que sea así. Yo espero en Dios que sea así, porque en mi mente lo que está rondando es toda la lucha que yo cogí en México. Y aparte de eso, todos los trotes que yo cogí aquí en Arizona, que ni podía salir para ningún lado, mire. Yo lo que estoy es asustadísimo, tío, para que esté claro. No, sobrino, no diga eso, sobrino. Mire, yo le voy a decir algo a usted. Usted va a estar más cómodo en Nueva York, sobrino. Porque mire, aquí en Arizona usted no tiene vehículo. Y aunque usted lo tenga, usted no tiene licencia para poder manejar aquí en Arizona. Entonces, quiere decir, hay que estar moca por los policías. Quiere decir, sobrino, que en Nueva York, mire, usted tiene los trenes, tiene los taxis y tiene la guagua, maestro. Mire, sobrino, $2.50 lo que vale el transporte allá. Bueno, lo está haciendo un chisme caro, pero el transporte es $2.50 y usted se mueve ponderle de su gana, sobrino. ¿Qué? $2.50. ¿De verdad, tío? Así mismito, sobrino, usted verá. Deja que lleguemos. Además, ¿qué es lo que yo estoy haciendo cocote con transporte? Porque yo ni siquiera tengo familia por ahí que yo pueda visitar. Yo ni siquiera tengo amigos, tío. Óigame, yo lo que voy es a enterrarme para Nueva York real. Pero venga acá, sobrino. ¿Y cómo usted va a decir eso, sobrino, eh? Un chamaquito aparente, manito. Que desde que usted llegue, yo sé que usted va a tener su jevita. Porque usted es un chamaquito que se ve bien y le gusta vestir bien. Usted va a tener su jevita cuarta. Aparte de eso, recuérdese que usted va para una barbería, sobrino. En una barbería lo que más frenan es gente, maestro. ¿Usted entiende? Usted va a tener amigos de más. Olvídese de eso. Bueno, que así sea, pero mire, tío, yo le voy a decir algo. Las amistades no es igual que la familia, porque la familia uno tiene cualquier problema y la familia mete mano y socorre, pero un amigo no. Un amigo te da la espalda y se embala. Ah, usted ve, ahí usted tiene la razón. Pero
usted me tiene a mí aquí, sobrino. Cualquier momento que usted se vea de que está cogiendo un chin de lucha o lo que sea, o que no tiene para comer, usted me llama, que yo cojo un vuelo, lo vengo a buscar y lo traigo para atrás conmigo, sobrino. ¿Usted entiende? Gracias, gracias, de verdad, tío. Porque mire, usted ha hecho cosas por mí, tío, que yo no tengo cómo pagárselas. Solamente diciéndole muchísimas gracias. Porque usted, mire, usted es un varón, tío. Nah, ¿qué agradecer de qué, sobrino? Mire, sobrino, usted no tiene que agradecer nada, yo, porque para eso que está la familia, para ayudarnos. ¿Me entiende? La familia es para eso, para ayudarnos. Y ya yo le dije, cuente conmigo para que sea que yo estoy aquí. Yo puedo estar trabajando más, puedo estar encaramado echando un talco. Y usted me llama y yo arranco, para que usted vea cómo yo soy con usted, ¿eh? Ya tú sabes, yo voy lleno de incertidumbre porque mira, número uno, yo no sé para dónde yo voy. Número dos, no tengo trabajo. O sea, tengo un trabajo, pero tengo que aprender a hacerlo primero para entonces después generar dinero. Y lo que tengo son 2 o 3 pesos en los bolsillos. Y número tres, lo que tengo en mi mente, toda la lucha que yo cogí en México. O sea, que si yo me enfermo en Nueva York o me pasa cualquier cosa y yo no tengo familiar ni nadie al lado, manito. Muerto, literalmente. Todos esos pensamientos de negatividad andaban en mi mente, pero Dios siempre tiene cosas bacanas para ti en el camino. ¡Llégale! Llevábamos como 6 horas rodando, ya tú sabes, hablamos de todos los temas. Llegamos un momento en que nos quedamos así mirándonos, así como que ¿y ahora qué vamos a hablar? De tanta pupú que hablamos ahí. La vaina es que el tío mío me dice, sobrino, ¿y qué vamos a hablar ahora, sobrino, eh? Porque hemos hablado de todos los temas habidos y por haber. Y mire, no han pasado ni 5 minutos. Esto no es fácil, esta vaina de estos viajes largos así. Y no nos podemos quedar callados. No, 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 no. Si nos quedamos callados, sobrino, ay, 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 los segundos van a pasar como que fueran años. No, 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 no. Hágase un cuentico ahí. Usted no tiene un cuentico bueno ahí, porque usted siempre tiene mucho cuento. Cuéntese uno ahí. ¿Y qué cuento voy a tener yo, tío? Mire, como yo tengo mi mente ahora mismo. Ay, ay, ay. Yo lo que tengo en mi mente, ¿en qué yo voy a hacer Nueva York? Yo estoy preocupadísimo, así como usted me ve, tío. Usted no me ve comiendo disparate y de todo. ¿Pero usted va a seguir con eso, sobrino? No, 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 no. ¿Qué pasa, sobrino? Quítese eso de su mente. Ya yo le dije, sobrino, mire, usted me tiene a mí aquí. Cualquier cosa, call me, que yo de una vez arranco para allá. Quítese eso de la mente, sobrino. Más, mire, sobrino, lléguele a esto. Yo soy su ángel de la guardia, yo. Oiga, ahora. Mi ángel de la guardia. No, no, ya. Quítese eso de la mente, mi sobrino. Mire, usted me tiene a mí aquí, sobrino. Ya yo le dije, solamente call me, que yo de una vez arranco para allá, tranquilo. Oh, pero mire, ahora que me recuerdo, hágame el cuentecito ese de que usted fue a visitar una mexicana con el hijo mío y de que un viejo le sacó una pistola. ¿Y es verdad eso, sobrino? Ay, muchacho, ¿y yo no te hice ese cuento? No, sobrino, usted no me ha dicho nada. Cuénteme, ¿qué fue lo que pasó ese día? Oye, yo tengo que contarte esta vaina. Una vez yo fui a visitar a una mexicana en Arizona, manito, y me sacaron una 12. Una escopeta 12, como Detel, algo así. Oye, esta, una vez vamos el primo mío y yo al mall a ver la película de Transformers cuando salió, que estaba el Camaro amarillo. Esa misma. Estamos sentados en el cine, en el fondo, allá arriba, la última fila, allá arriba de los asientos. Ahí estaban sentados nosotros. ¿Qué pasa? Que llegaron 2 mexicanas, pero 2 mexicanas nacidas en Estados Unidos, o sea, ni aparentaban ser mexicanas, y se nos sentaron al lado. Le preguntaron al primo mío en inglés, porque yo no sabía inglés, yo no sé inglés. Le preguntaron, ¿can I sit here? Of course. Ya tú sabes, se sentaron ahí, se le sentó una al lado del primo mío y se sentó una al lado de mí. Ya tú sabes, estamos viendo la película, manito, la película está en inglés. Y yo no sé ni papa de inglés. La vaina es que cada vez que hacían un chiste en la película, todo el mundo se reía y yo me quedaba serio. La chamaca que estaba al lado mío me miraba y me decía, oh my god, that was really, really, really funny, man. Oh my god, I came with this movie. Ah, oh, come on, man. That was funny. Why you don't laugh? Oh, yes, yes, really. Oh my god, really, so funny, really. Oh my god, that guy really. Oh my god, oh really, really. Oh my god, really. It's so funny, really, really. Oh my god, that movie is so crazy. My favorite part, you see the guy got to plunge in the water with the car? Oh my god, do you see that? Hey, 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 no, 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 no. See that? No, 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 no. Everything clean inside me, everything, my blonde, everything, my hair, everything clean. No, see that? You crazy? What? Oye, oye. Empecé yo a poner huevo, como decimos los dominicanos ahí, manito. La tipa está tratando de entablar una conversación conmigo y yo no sé ni papa de inglés, pero yo estoy tratando de entender. Y lo que yo supongo que yo entendí, ya tú sabes, yo le respondo. Ella me dice a mí, do you see that? Digo yo, see that, no, manita, clean, yo clean, everything clean.
Bueno, seguimos viendo la película. Entonces yo, inteligentemente, yo lo que dije, bueno, cada vez que se rían, yo me voy a reír, aunque yo no entienda nada, yo me voy a reír. Para no pasar, ¿tú me entiendes? Como que, dime, no voy a pasar esa vergüenza y como todo el mundo riendo. ¡Ay, este tigre sí aburrido! No, yo voy a esperar la señal de la risa de las otras personas y me voy a reír también. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No! 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 ¡Oh, my God! ¡That's too funny, man! ¡Oh, my God! ¡Yes, yes! ¡That's too funny! But you know something? I like more really. Really is more funny than him. You know what I'm saying? But that's too funny too, you know, but I like really. Yo pasé vaina porque en Arizona, mira, casi no se habla español. La vaina es que se terminó la película. ¿Qué pasa? Que cuando salimos afuera, compramos refresquito y vaina, y nos sentamos en una mesa a hablar, y ya tú sabes, qué sé yo qué. Oye, la tipa hablaba español. ¿Qué? La tipa hablaba español y yo tirando toda esa patada voladora. Porque háblame español desde un principio, ¿tú me entiendes? Estábamos ahí en la mesa y la tipa me hace un par de preguntas en inglés y yo me quedo en el aire así como que... Yes, yes. Y ella me dice, do you speak English? Because I speak Spanish. Of course, I speak English. I speak Spanish, I speak Francés, I speak whatever you want. What? Ah, okay, okay. Can we talk in Spanish? Talk? Yes, talk, talk, talk. Oh, yes, talk. Oh my God, yes, talk, so funny, talk. Yo te estoy preguntando si tú quieres hablar en español. Oh, sí, hablar en español, ¿verdad? Sí. Discúlpame, que lo que pasa es que le estaba diciendo el primo mío que talk, el vecino de nosotros, me pareció verlo ahí adentro en la salecina. Pero sí, sí, vamos a hablar en español, aunque yo sé inglés, pero vamos a hablar español porque esto es mejor el español, hay que practicarlo. Alright, alright, you so nice. ¿De dónde tú eres? Yo soy dominicano. Ah, por cierto, mi nombre es Carlos, un placer. ¿Y tú, de dónde tú eres? Oh, dominicano, yo tengo amigos que son dominicanos y juegan pelota. Mucho gusto, mi nombre es Fulana de Tar. Soy de descendencia mexicana, pero mis padres nacieron aquí. Ah, qué bien, tú eres de descendencia mexicana. Sí. Honey, let's go. Alright, alright. Oh my God, gotta go, me tengo que ir. Pero si tú quieres, anota mi número. Wow, te tienes que ir también, que la estamos pasando. Pero está bien, mira, anota tu número, ahí, toma. Alright, lo voy a anotar aquí, entonces... ¿Él es tu primo? Oh, sí, 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 es el primo mío. Yo le voy a decir a mi amiga que vaya para mi casa el fin de semana para que ustedes vayan para allá. Están totalmente invitados, así que ya tú sabes. Oh my God, you are so nice. Toma. Ah, ok, está bien, mira, nos vemos el otro fin de semana. Y mira, te cuida por ahí, oíste, un placer. Alright, see you next weekend, ok? Ok, ok. Ay. Bueno, primo, yo tengo 4 meses que no veo a Linda, pero yo creo que eso se va a acabar. ¡Qué grasa! Ya tú sabes. Oye, manito, tú sabes que yo vengo de República Dominicana de tener una relación básicamente pública, ¿tú me entiendes? Con mi pareja, o sea, que yo a cada rato comía carne. Llego a Arizona 4 meses, manito, sin ver a Linda, manito. Mire, a mí me dolía el cuello del queso que yo tenía ahí. Dije yo, se arregló Arizona, manito, ya tú sabes, la semana entera chateando por mensaje con la tipa mientras yo estaba trabajando y mientras estaba en la casa. Ya tú sabes, planeando todo para el fin de semana, preguntándole todos los días. Dime, ¿va a la vaina el fin de semana? Claro, mi amor, arranquen para acá, ya tú sabes que sí o qué. Hasta que llegó el fin de semana. Arrancamos el primo mío y yo hacia una dirección que ella nos envía, manito. Duramos como 1 hora para llegar a esa dirección. Y cuando llegamos, escucha esto. Un localcito chiquitico en el medio del desierto. Y atrás de ese local había una casa. Parece que la tipa vivía en esa casa. Y los padres tenían un localcito que era como una vaina de bebé. Una vaina así rarísima. La vaina es que nosotros llegamos y yo digo, bueno, primo, parece que aquí, porque esta es la única casa que hay en este desierto. Tiene que ser ahí, vamos a preguntar en el bar. Entramos al bar, óyeme, qué impresión en ese bar. Era un bar de estos que andan en esa moto, la Harley Davidson, la grandota, ya tú sabes, con carabela, oscurísimo, una mesa de billar, ya tú sabes, y un tigre allá en el fondo, en el counter. Voy yo y entro y me dice, óyeme, where are you going, boy? Let me see your ID. ¿Qué? Primo, ¿qué es lo que dice este tigre? Yo no entiendo nada. Hey, que tú pareces un menor de edad. ¿Tú tienes identificación? Oh, pero claro, claro, mira mi pasaporte ahí, pero yo no vengo a beber, yo ando buscando ahí a fulanita. ¿A quién andas buscando? A fulanita, ella me dio esta dirección, ella me dijo que ella vivía aquí. ¿Tú no la conoces? Sí, claro que yo la conozco, esa es mi hermana. ¿Qué tú quieres con mi hermana? Ah, es hermana tuya, no, que nosotros quedamos aquí de juntar en su casa. ¿Tú la puedes llamar y decirle que Carlos está aquí? Alright, yes, sí, yo la puedo llamar, dame un momento. ¡Papá! Hay un negro buscando a tu hija aquí. ¿What? Pero de verdad, sobrino, lo digo así mismo, de que hay un negro buscando a tu hija aquí. Loco, de verdad, te lo estoy diciendo. ¿Tú no me crees, manito? Manín, mira, lo que más me dolió de eso fue que él lo dijo como que, o sea, como que, papá,
hay un pedazo de aquí, una vaina así, ¿tú me entiendes? O sea, yo no me esperaba eso, loco, real. Eso me dolió, real. Esa palabra me dolieron, manito. Porque yo no me esperaba eso, loco. Eso fue un golpe en lo nogra. Sobrino, mire, usted es una cura, sobrino, usted es una cura. Mira este tigre, mira. Ah. Cualquiera coño se devuelve entre la trompa. Sígame contando, sobrino, sígame contando. Bueno, la vaina es que el chamaquito llamó a su papá y salió un viejo, manito. ¿Qué pasa, güey? ¿Y ustedes quiénes son? Con esa pinta. ¿Y qué quieren con mi hija? ¿Ah? No, don, nosotros lo que somos es amigos de la hija suya. Nosotros estudiamos juntos y de todo ahí en la Universidad Visconti. Ok. ¿Son compañeros de estudios? Sí, nosotros estudiamos juntos, don. Usted entiende, estamos aquí porque nos pusieron una tarea. Y entonces nosotros vinimos, usted sabe, a ayudarnos entre toditos para hacer la tarea. Ah, estudian juntos. Ok. Pero mira, güey. ¿Estás seguro que vinieron a hacer tarea? ¡Oh, pero claro! ¡Segurísimo, mi don! ¡A eso fue que venimos a hacer la tarea! ¡A hacer la tarea! ¡Qué bien! ¿Me creen tonto o qué? ¡Si vienen a hacer tarea! ¿Dónde está su cuaderno, su mochila? ¡Ustedes andan sin nada, güey! ¡Primo, mire! ¡Vámonos de aquí! ¡Hablamos ahora! Sobrino, mire, yo le voy a decir algo, sobrino. En esta vida a uno le pasan las cosas, sobrino. Es para que uno experimente lo que siente el otro cuando pasen situaciones así. Oye, claro, tío, que yo entiendo, claro. Sí, y mire, sí. Eso es muy desagradable, realmente. Hay que tener los zapatos para sentir lo que experimentan esa gente. Eso es desagradable y pico. O sea, porque te hablan como que tú estás jodiendo, como menospreciándote, ¿tú me entiendes? Eso no está de tiempo, realmente. Eso no está de tiempo, hay que respetar. Así mismito, sobrino. Por eso le digo que las cosas le pasan a uno. Es para que uno experimente nada más, sobrino. Por eso uno tiene que tener cuidado con lo que uno hace. Ya usted sabe, tío. Mire, la tipa me escribí en la semana. Dije, oye, disculpa por lo que pasó. ¿Cuándo tú vas a volver para mi casa? Dije, yo volver para tu casa. Tú estás loca, mire. Borre mi número y váyase de ahí. Sobrino, mire, yo le voy a dar un consejo a usted. Usted debería de ponerse a hacer comedia en vivo. Óyeme, un éxito, sobrino. Y mire, cuando usted tenga nieto, ay, 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 esos nietos suyos sí van a gozar si usted empieza a hacerle toda esa historia que usted me ha contado a mí. Mire, ay, Dios mío, pero nada. Para eso es la vida, sobrino, para las cosas que uno experimenta y vivísela y contarla a los familiares. Usted sabe, bese su cafecito tranquilo. Para eso es la vida, sobrino. Ya tú sabes. Chelchi, 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 chelcha. Hasta que nos dieron las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Nosotros llevamos un saco de hora dando ruedas ya. Y yo estoy mirando el tío mío así. ¡Tío! Y es durmiéndose que usted está. Yo no puedo creerlo. Cuidado que podemos chocar. ¡Ay, Dios nos libre! Señor, guíanos en este viaje, señor. ¡Pero venga acá, tío! Bueno, sobrino, mire, yo le voy a decir algo, sobrino. Yo no aguanto este sueño realmente. Usted sabe que estábamos trabajando y arrancamos para este viaje de una vez. Y yo estoy explotado. No aguanto más. Sí. Mete tu mano, señor. Dale una pecosa espiritual a este hombre para que despierte, señor. Mete tu mano, señor, que yo estoy demasiado joven, señor. Mete tu mano. Oye, el tío mío durmiéndose, pero está bien, yo lo entiendo, porque estábamos trabajando y ese mismo día de que terminamos de trabajar, rentamos el carro, lo buscamos, ¡fum! Y arrancamos para Nueva York. O sea, que estamos explotados. El tío mío se parquea, manito, y me dice... Bueno, sobrino, miren, le toca manejar a usted ahora, venga. ¿Qué? Oye, esta vaina, oye... ¡Que maneje yo! ¡Qué bobo! ¡Que maneje yo! ¡Qué problema! Y no es problema de que yo no sepa manejar porque yo sé manejar. El problema es que yo no tengo licencia en este país, tío. Ahí es que hay bobo. Sobrino, pero ¿y de verdad usted está preocupado por eso? ¿De que por manejar sin licencia de noche? No, 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 sobrino. Pero usted ha vivido cosas peores de ahí. Mire, deje su miedo y meta mano. Le voy a decir algo, mire, no se pase de 80. Que la velocidad de estos highways son 80. Manténgase 70, 75 por ahí y la policía no va a joder. Así que ya usted sabe. Yo voy a dormir un ratico, sobrino, porque yo estoy cansadísimo. Así que ya usted sabe, dele suave, que estamos casi llegando. Yo, oye, agarro el timón. Una reta, manito, sin mentirte. Duramos como 5 horas una reta. Así ni subía, ni bajaba, ni derecha, ni izquierda, no. Derechito, así una reta, manito. Oye, Estados Unidos es grande, ese país. Eso es grandísimo. Nah, yo agarro el timón y el tío mío me dice que no me pase de 80. La velocidad máxima era 80, pero que me mantuviera en 70, 75 para no llamar la atención a los policías. Esas son sus instrucciones, manito. El tío mío se durmió y yo agarré ese carro. Mira, 90.
95, 100, 105, 110, 150, 200, manito. Es hoy que vamos a llegar a 200 y pico por hora. ¿Qué pasa? Que par de millas más para adelante, manito, no me he encontrado con una curvita. Óyeme, yo casi pego el tío mío del techo del carro. Pero venga acá, sobrino, párese ahí. Oye, manito, el tío mío me agarró, me dijo, tú te estás volviendo loco, manito. Si no agarra la policía a 200 kilómetros por hora, nosotros estamos presos aquí de una vez. Preso y me quitan la licencia. Nah, tú sabes lo que hicimos, porque en realidad estábamos cansados los dos, es obvio, ¿me entiendes? Estábamos trabajando, agarramos un carro y arrancamos para Nueva York y tenemos casi 9 o 10 horas dando ruedas, ¿tú me entiendes? Estamos explotados. El tío mío lo que me dice, oye, que lo que vamos a orillar en un lado de la calle y vamos a dormirnos por lo menos una o dos horas y después arrancamos otra vez. Oye, nos dormimos dentro del carro, de que para dormir 2 horas, muchachos, qué 2 horas, de que al otro día a las 8 de la mañana estábamos nosotros todavía roncando en el carro ahí. La suerte que no nos paró un policía. Digo, la suerte que no nos frenó un policía, porque nosotros estábamos parados ahí mismo en la orilla de la calle, el highway ahí. Nosotros estábamos en la misma esquinita, o sea, una rueda casi subía en el highway. Y nos pasaban esos carros y esos camiones así, mira. El final, la vaina es que como a las 8 de la mañana se levanta el tío mío y me dice: Sobrino, despiértese que son las 8 de la mañana, mire, y nos cogió la hora, vámonos, despiértese. Conchole, loco, pero ¿y tú tienes que levantarme, manito? Porque tú eres el que tiene el timón, arranque y vámonos. Y después cuando se me acabe el sueño, yo me levanto, loco, tiandre, loco, tú me pa' mate el sueño, manito. Sí, pero el trabajo tuyo, sobrino, es mantenerme despierto. Tú viste lo que iba a pasar anoche. Bueno, si tú te quieres arriesgar, tú vuelve y te duerme para atrás. Claro que me voy a dormir, manito, claro que me voy a dormir para atrás. Ya tú sabes, me levanto ahorita como a las 2 y pico y cuidado, que yo me levanto solo, ya tú sabes. Dale ahí el suave que yo me voy a dormir un ratito. Después de las 12, ¿verdad, pendejo? Oh, qué bien, y yo me tengo que chupar esto. Vamos a ver si después de la... ¡Vámonos, sobrino, que ya usted está activo! ¡Vámonos! Arrancamos a dar ruedas, ya tú sabes. Hora van y hora vienen. Pasamos locales, pasamos cosas. Nos paramos en un establecimiento, compramos un café. Nos despertamos otra vez, nos cepillamos ahí en una parada que había ahí. Y arrancamos, ya tú sabes. La vaina es que pasó como mediodía y frenamos en la casa de un amigo del tío mío. Ya llevábamos un día y medio dando ruedas. Nos paramos ahí en esa casa, ya tú sabes. Conversamos un chino, dieron un chin de arroz, un chin de vaina. Le comentamos que nosotros íbamos para Nueva York y se nos pegó una gente ahí de una vez. ¿Qué? ¿Ustedes van para Nueva York? Loco, pues yo me voy a ir contigo y de allá para acá, porque como quiera tú vas a tener que pasar por aquí. Tú me dejas aquí. ¿Qué es lo que? ¿Nos fuimos? Oh, pero claro, mi hermano. Óyeme, tú me leíste la mente porque yo te iba a invitar. Tú sabes que yo voy a dejar el sobrino allá en Nueva York. Entonces de allá para acá, tú me sirves de compañía. Vámonos. Ya tú sabes, se añadió una gente, ya hay una tercera persona dentro del vehículo. Y eso fue bueno en realidad, ¿tú me entiendes? Porque esa parada como que nos reseteó cuando empezamos y arrancamos otra vez. Iniciaron los temas iniciados allá en Arizona, pero diferente porque hay una tercera persona. Entonces cuando ya se acabaron los temas, mi loco, que no hay nada que decir, me dice el tío mío: bueno, sobrino, el mismo ciclo de Arizona, mire, ya se acabaron los temas para hablar. Pero, como dice el Chapulín, no contaban con tu astucia, tú eres nuestro salvador. Dale un cuentico, ay, que tú eres duro en eso, Carlos. Dale, mete mano. ¿Qué cuento me voy a acordar yo con este trasnoche y este bajo que hay en este carro? Nadie se acuerda así de ningún cuento. Yo lo que estoy loco por llegar a Nueva York, hermanito, porque ya yo estoy harto de dar ruedas. Harto estoy yo ya. No, sobrino, harto de dar ruedas estamos toditos. Mire, ese muchacho está acabado de montar ahora mismo y también está harto de dar ruedas. Oh, pero sobrino, hágale el cuento a él para que él lo escuche de cuando iban a cruzar el retén de migración. ¿Cuál cuento? El cuento de cuando tú me metiste en el baúl para cruzar el retén. No, sobrino. El cuento de cuando fuimos a llevar el delivery para allá, para el lado de la frontera, que cruzamos el retén de migración. Hágale ese cuento. ¡Oh! Ya. Sí, ay, mi madre, qué susto ese día. ¡Ey, manín! Oye, este cuento para que tú te cubres. Oye, a mí me pasó algo que yo tuve a punto de que me deportaran. Escucha esta historia. Cuando yo estaba trabajando con el tío mío en Arizona haciendo los delivery en el camión, manito, una vez nos tocó un delivery para allá, para los lados de la frontera, cerquita de la frontera. O sea, que nosotros cruzamos el retén de migración para llegar a ese hogar. ¿Qué pasa? Que yo era el GPS del tío mío. Yo tenía una enciclopedia, un libro así full de toda la calle de Arizona. Y en ese libro era que yo buscaba cuando se iba a llevar un delivery. Yo agarraba el recibo, miraba la dirección y la buscaba en ese libro. Y yo era que dirigía el tío mío. Dobla aquí, dobla allí. Tiene que bajar aquí, tiene que subir ahí. El GPS de él. Una vez yo busco la dirección de un delivery y cuando yo le dije que era en Nogales, él me dijo: sobrino, espérese. ¿Dónde es ese delivery? Aquí en el libro dice que en Nogales. ¿En Nogales? Sí. Ay, mi madre, sobrino. ¿Qué pasó? ¿Está lejos eso? Lejos no, sobrino. Ese delivery está lejísimo. Es más, para que usted saque una idea, ese delivery queda. ¿Usted se acuerda del hotel donde yo lo dejé hospedado cuando usted cruzó México por ahí?
ahí mismito cerquita está ese delivery. ¿Qué? Paquete claro, sobrino. Oye, qué bobo. Ey, tío, no, no. Usted sabe que yo no puedo pasar por ahí, tío. No, no, no. Entonces, cuando vengamos de allá para acá que me pidan documentos, ¿qué va a pasar conmigo? La macate con todos los dientes. Tranquilo, sobrino. Oiga lo que vamos a hacer, mire. Yo lo voy a dejar a usted en una bomba de gasolina ahí adelante. Entonces, de allá para acá, cuando yo entregue el delivery, de allá para acá, yo lo paso a buscar y nos vamos para la casa. ¿Qué usted dice? Magnífica idea, tío. Déjeme ahí mismo en la bomba de gasolina porque yo no me voy a arriesgar y que pase ese retén. Y es fácil, yo sin documentos. No, 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 no. Déjeme ahí en la bomba de gasolina que ahí es que yo voy a estar seguro. Así es que se va a hacer entonces. Ya tú sabes. Un delivery para los lados de la frontera y hay que pasar el chequeo de migración. Como el tío mío me dijo que me va a dejar la bomba y de allá para acá me va a pasar a buscar, yo lo hice simple. Yo le dije, ok, déjame yo dejar el recibo dentro del libro para que él sepa dónde está la dirección exactamente, no tenga que buscarla, para ponérsela simple. Cuando estoy poniendo el recibo así, oh my God, oh my God, oh my God, sobrino, oh my God. ¿Qué pasó, tío? Usted no me va a creer, sobrino, pero acabamos de pasar el retén de migración y se me olvidó dejarlo. ¿Qué? ¿Pero cómo así, tío? Dije que usted pasó el retén de migración y entonces cuando vengamos de allá para acá, tío, yo estoy preso. Oh my God, sobrino, oh my God. Espérese, espérese, déjeme pensar, sobrino, espérese, déjeme pensar, espérese. No, 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 no. Tranquilo, sobrino, tranquilo, déjeme pensar, tranquilo. Ay, Dios mío, ay, mi madre, ay, mi madre, ay, mi madre. Ya tú sabes, manito, cruzamos el retén de migración sin darnos cuenta. Oye, ya tenemos que llevar el delivery los dos. Ya no me puedes dejar en ningún lado porque ya pasamos el retén. O sea, de allá para acá, obligatoriamente yo tengo que pasar por ahí. Yo estoy asustado. Yo dije, ya, hasta aquí llegó mi sueño americano, manito, porque esa gente pide documentos y no cogen esa, dije que tus documentos se te quedan en la casa, o que están allí, o que qué sé yo cuánto, que yo te lo enseño ahorita. Nada, súbase ahí, venga. Nah, vamos, llevamos el delivery, se hizo de noche, eran como las 8 de la noche, y de allá para acá, cuando venimos para la casa ya, yo vengo dándole mente, yo digo, bueno, todo este esfuerzo, manito, para morir en un retén de migración. Perdí mi chelito, perdí mi sueño americano, perdí mis esperanzas, para República Dominicana otra vez. En ese camión venía un silencio como que se nos había muerto un familiar. Ya tú sabes, un silencio, el tío mío que le encanta hablar. Un silencio, manito, óyeme, ni una moca se escuchaba. Nah, pasó como una hora y pico, la 9 y pico así, manito. Y llegamos exactamente donde está el retén. El tío mío me dice, bueno, sobrino, llegamos al retén y me paré aquí para decirle algo, mire. Usted se va a quedar, sobrino, tranquilito. Actúe normal, oye, no se ponga nervioso ni nada de eso, ¿me entiende? Ni se ponga a temblar. Actúe normal, tranquilito, sobrino. Cónchale, loco, tú metías uno en cosas, loco. Está bien, está bien, está bien. Yo lo voy a hacer así como tú dices, está bien, está bien. Sobrino, escúchame bien lo que yo le voy a decir, porque esa gente le van a pedir documento a usted ahí adelante. Mire, no se ponga nervioso en primer lugar. Y segundo, usted le va a decir que usted es hijo mío y que usted tiene 18 años de edad y que usted estudia en tal escuela, que tú no portas identificación o que se te quedó en la casa, cualquiera de los dos. Pero no te ponga nervioso, ¿oíste? Está bien, está bien, está bien. Yo lo voy a hacer así como tú dices, como quieras. Yo me voy a pasar Santo Domingo, está bien. Sobrino, relájate, loco. Relájate, manito, que vamos a salir de esta, yo te lo prometo. Ya tú sabes, 18 años de edad. Tú estudias en tal escuela, tú te sabes la dirección de la casa y tú no portas identificación. Relájate, que vamos a salir de esta, tranquilo. Está bien, está bien, está bien, vamos a darle, está bien. Oye, el tío mío arranca y no hacen así, que nos paremos en el retén. Ya tú sabes, nosotros en el camión, solamente él y yo, manito. Dos rubios como de 7 pies así, manito, con dos pastores alemán. Yo estoy así frisado, mirando para adelante. Yo ni siquiera para los lados, mire. Yo estoy así mirando para adelante y haciéndome de que estoy cansado, de que... Ay, dije, para que crean que yo estoy cansado de todo el trabajo. Se le pega un rubio de eso al tío mío del lado del chofer y le pregunta: Hello, sir. Where you going? Hello, officer. We working right now. You working right now. Okay. Where you working? We are delivery for JCPenney. Okay, okay. Can I see your ID, registration, acta de nacimiento y cómo tú viniste para este país? All right, give me a second. Le pide la identificación al tío mío y el tío mío se la da. ¿Qué pasa? Que el otro gringo viene del lado mío, manito, del lado de la ventana mía y me toca con la linterna que le baje el vidrio. Yo bajo el vidrio y me dice: Excuse me, sir. Can you open the trap, please? Oh, yes, yes, yes. I am 18 years old. What? My school name is... Brandis Kenny, Brandis Tony. Are you kidding me? This is my father, you know, this is my father. And we working right now. And me, ayudante de él. What the? And finish. Oye, me sacrifiqué y tiré todo el inglés que yo tengo.
tenía y cuando el tipo ni eso me preguntó. E inmediatamente el tío mío me dice: sobrino, él no te está preguntando nada de eso, él lo que está diciendo es que le abre el camión atrás. Ah, que le abre el camión. Ah, no, pues está bien ahora mismo. Oye, el tío mío estaba loco por explotarse de la risa y estaba aguantando la risa, manito. Yo voy, le abro el camión al tipo atrás, le abro la puerta, front. Él pone el perro como que olfatea algo por ahí, ya tú sabes, andan buscando droga. Cuando es perro así vaina, es droga lo que andan buscando. El perro olfatea por los lados de la gasolina, lo sube arriba y hay como dos mantas tapando un gavetero viejo que había ahí, otra manta tapando, yo creo que era como un colchón que había ahí, y había una tercera manta tapando una mesa, y él me pregunta a mí que qué es lo que está tapando esa manta. La suerte que el tío mío se tiró del camión y escuchó él caminando para atrás lo que el tipo estaba preguntando, y yo lo único que le digo al tipo es inmediatamente el tío mío me dice: loco, y es lo que está preguntando, que qué es lo que está tapando la manta, quita esa manta de ahí, huye. Yo, que no puedo responderle en inglés, yo lo que hago así, que le quito la manta al colchón, le quito la manta a la mesa y le quito la tercera manta a un gavetero que había ahí. El oficial alumbra a ver si ve algo raro por ahí, ya tú sabes, y no ve nada y dice: it's okay, close, cierro mi puerta. Pero el otro oficial, el que le pidió la identificación al tío mío, está chequeando todos los delivery, o sea, todos los recibos de los delivery, mirando la dirección que sea exactamente para el lado que nosotros andamos, ¿tú entiendes? Hasta que vio el recibo y dijo: ok, hizo ok. Nos pasó la vaina de los recibos y dijo: go ahead. Cuando ese tipo nos dijo así, que yo vi que el tío mío arrancó, yo dije: ¡aleluya! Oye, yo vi a Linda, manito. Y yo dije: me salvé de esa. Oye, muchacho, el sobrino tenía los ojos así como dos huevos, mira, asustado así, ya tú sabes, esa vainita así chiquitica, ya tú sabes, y ese policía con unos perros de siete, óyeme, unos perros grandísimos, todo papiado, ya tú sabes. Ay, muchacho, realmente, sobrino, mire, nosotros nos salvamos de esa de chepa, para que esté claro. Juegue un palé con su fecha, que usted dichoso se ha salvado de mucho. Ya tú sabes, seguimos dando rueda y rueda y rueda y rueda. La suerte que el panita tenía licencia, el panita agarraba el timón, el tío mío descansaba, después el tío mío agarraba el timón, el panita descansaba. Y llegamos a Nueva York. Óyeme, todavía yo tengo esa imagen de la primera vez que yo vi a Nueva York de lejos, manito. Ya tú sabes, estábamos cruzando el puente desde New Jersey para Nueva York, manito. Y se veían todo esos edificios. Así me dice: sobrino, eso es Nueva York. Y yo pegado de la ventana, siguiendo todo esos edificios grandísimos, manito. ¡Llegamos a Nueva York! Cruzamos el puente y entramos a Nueva York. Y el tío mío me dice: vámonos para downtown, que yo voy a ser el primero que te va a dar una gira turística por aquí, manito. Y adivina qué. Llegando a downtown como en las 50 y pico, muchachos. ¡Pra! Una fotografía, un ticket, manito, bautizado llegando a Nueva York. Oigan, qué modernidad, desde aquel tiempo. Una cámara en un semáforo. Lo que pasa fue que el tío mío estaba en amarillo y él aceleró y se puso rojo y la cámara lo agarró y ¡fla! Un ticket, manito, por correo te llega eso a tu casa. Bautizado el primer día en Nueva York con un ticket, manito. Oye, me es el cuco de Nueva York. Todo el mundo le tiene miedo a esos tickets de Nueva York. Llegamos a la barbería como a eso de las 8 de la noche, manito. El tío mío me presenta a su hermano. ¿Qué es lo que es, mi sangre? Te traje el muchacho ahí, pero te voy a decir algo. Ese como hijo mío, tiene que cuidármelo, ¿oíste? Cuidármelo. ¿Pero y qué es lo que es que hay de nuevo? Ya tú sabes, yo emocionado, pero a la misma vez asustado. Emocionado porque estoy viendo mucho dominicano en el ambiente, cosa que yo no vi en Arizona. Pero asustado porque me van a dejar en un ambiente que yo no conozco a nadie, manito. Y el tío mío se va de una vez para atrás y yo me voy a quedar ahí. Y yo, bueno, manito, a enfrentar la realidad, pero nada. Con el pecho arriba, vamos allá. Oye, esto, duro un rato sentado en la barbería y salgo, dije, para conocer el bloque, o sea, ¿qué hay cerca de la barbería? Cuando salgo, manito, veo un billar al lado de la barbería. Digo yo, wow, ¿y esto es un billar? Ya tú sabes, yo que duré 4 meses básicamente sin un ambiente dominicano. Cuando hago así que abro la puerta y veo ese ambiente dominicano con una bachata toa, dije yo, pero míralo aquí, este es el sitio mío, déjame yo darme 2 coronitas ahí adentro. 2 coronitas, manito, yo me di un humo que yo ni cuenta me di cuando se fue el tío mío. Yo lo que sé que al otro día yo me levanté, manito, y había una gente mirándome así, face to face así. ¿Tú estás bien? Oye, yo no sé dónde yo estaba, yo no sé quién era ese tipo que me estaba mirando, yo estaba asustadísimo. Pero todo eso yo te lo voy a contar en el próximo episodio, porque como tú verás, ya el video va demasiado largo y como tú sabrás, detrás de esa puerta me espera una vida familiar, el cual yo debo de compartir la mitad del tiempo con ellos. Espero que hayas disfrutado el episodio número 8, pero déjame decirte algo, mira. De ahora en adelante yo te voy a empezar a contar todos los acontecimientos que ocurrieron en mi vida. Cómo yo aprendí a recortar, toda la lucha que yo tuve que pasar, toda la hambre que yo tuve que pasar, todos los sustos que yo tuve que pasar. Univision me quería filmar, me quedé sin ni un peso, se me alejó todo el mundo y me quedé viviendo en la calle. Todo eso es lo que viene en los episodios que vienen de ahora en adelante. Y nada, nos vemos en la próxima entrega.
Bueno, mi gente, y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, no te olvides darle like, compártelo y nos vemos en la próxima entrega. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram como Carlos rayita bajo Ledel, en Facebook como Carlos LTV, y suscríbete aquí a mi canal de YouTube para más contenido como este. Pero como yo soy de ustedes y ustedes son míos, vamos con los saluditos de una vez. Y el primer saludito es para Elías Aguirre, Daniel Zaragoza, Carlos Méndez, Luis Cruz, Xavier Padrino, Noel Martes, Jordani Tineo, Agustín Montivero, Orquídea Kelly, Junior Hernández, Robert Santana, Marilyn Rivera, Ángel Duarte, Nina Olivero, Cristian Ramos, David Hernández, Héctor Junior, Virgilio Hernández, Yamilet Herrera, El Morochito y Daniel Ramírez. Tú que estás viendo este video, si quieres que te salude en mi próximo video, es muy simple. Solamente tienes que agarrar el link de este video, lo compartes en tu Facebook, le tiras un screenshot y me lo mandas por el Instagram direct, que yo lo estaré viendo. Y en mi próximo video te mando tu saludito. Y ya, hasta aquí el viaje de hoy. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Dale like, comenta y comparte. No seas tan amargado. Suscríbete en un botoncito rojo que anda por ahí abajo. Digo, eso es si usted quiere, porque tampoco es obligado. En la descripción te voy a dejar todas sociales, mis redes, hasta el número de la placa. Si pagué el tiquecito ese que nos dieron llegando a Nueva York, es lo que tú quieres. Mickey.